Desde el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino se hizo el lanzamiento del recetario de comidas nicaragüenses, el que contiene experiencias y conocimientos que han trascendido de generación en generación. Estamos compartiendo un importante momento que gracias a esa visión que ha tenido nuestro buen gobierno bajo el mandato del comandante Daniel y nuestra vicepresidenta compañera Rosario han orientado esta serie de iniciativas que se han venido desarrollando, estos concursos de esta gastronomía nicaragüense en las diferentes temporadas del año, donde venimos rescatando esas tradiciones que, como mencionaba nuestra alcaldesa Reina, vienen las familias nicaragüenses pasando de generación en generación y conservando ese sabor de nuestra Nicaragua. En este acto de inauguración estuvo presente la compañera Camila Ortega Murillo, autoridades del INATED, INTUR, INIFON y las alcaldías del Poder Ciudadano. La hermana Nelly, ¿verdad?, que fue la pionera del rescate, fortalecimiento de esas recetas milenarias, exquisitas y ancestrales, que lo mantuvo, ¿verdad?, permanente y constante, y llegó a ser punto de referencia no solamente a nivel de Managua, sino a nivel nacional y de muchas delegaciones que venían del exterior. Todo este esfuerzo interinstitucional solo ha sido posible con esas iniciativas de nuestro buen gobierno, que se ha empeñado en el rescate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y nuestra gastronomía. Este libro contiene 55 recetas tradicionales, las cuales fueron recopiladas a través de los certámenes gastronómicos que se realizan durante todo el año. Estamos presentando a las familias nicaragüenses y también, ¿por qué no decirlo?, al mundo entero estas recetas. Aquí nosotros estamos compartiendo la síntesis de 3 años de trabajo a lo largo de todo el país, a través de concursos, de esa dinámica local que hay, que también es parte de este modelo de economía creativa, concursos de las distintas épocas del año. En esta presentación del recetario se le rinde homenaje a Ninfa Nelly Flor de Pino, emprendedora y pionera de la gastronomía típica nicaragüense. Las familias también podrán descargar este recetario en las plataformas digitales y elaborar ricos platillos. Carla Torres, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.